tal? Sí, estamos en esta edición especial de La Reta Futbolera desde Monterrey, Nuevo León. Ya los conocen, viejos conocidos, viejos amigos. Se llaman los Tres Tristes Tigres. ¡Sí, señor! ¿Cómo está, Pedrito? A sus órdenes, bien. Aquí, pues, primera vez que salgo de la casa desde la pandemia. Muy bien. Gracias, wey, por sacarnos. No, wey, es un honor al aire libre. Déjame. Estaba muy ansioso por jugar fútbol en este horario tan amigable para jugar. Ok, a la 1 de la tarde, wey. 40 grados, todo tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Pues a mí me pusieron a dar una vuelta al campo y caminando, ya estoy bien cansado. La verdad no sé qué vamos a hacer, pero... No te preocupes, es de tiros esto, así que no hay tanto problema. Todo va a estar bien. Tenemos a Manu Negrete. De Coyoacán para el mundo. Yeah, baby. También tenemos al buen Shusho Dom. Amigo, no sé por qué siempre tienen que tener un gordito en el equipo. Y aquí la diferencia es que yo no soy ágil. Yo sí estoy bien pendejo. Pero le vamos a echar muchas ganas, amigo. Comenzaremos con Tiro al Ángulo de la Muerte. Tiro al Ángulo de la Muerte. ¿Es cierto que este es su jugador más valioso? Sí, Eric es el, no, no, es el que, no, pues el que está, es nuestra esperanza de vida, la verdad. Es la estrella. Ah, yo ya sé. A ver, ¿quién juega mejor aquí entre nos? ¡Mírame! ¡Ay! Estaban fingiendo ahorita. ¿Tú nos puedes ser sincero? ¿Quién consideras que juega mejor, Eric o Pedro? Eric es el que mejor juega, pero Pedro, ahí como lo ves, tiene un equipo de fútbol. Pero como Pedro es el que patrocina las playeras y eso, entonces ahí como que le anotan más goles al señor. Los dos muy ridículo. El quedó más cerca, Manu, ¿eh? ¿Ni viste dónde la...? Creo que sí, la volaste. Mira. ¿Cómo la acabó? Mira, le va a dar de la selección nuevo, hijo de... ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Se cae de hambre! Los primeros dos, papi. Ahí está. ¡Venga, Manu! ¡Primeros dos puntos! ¡Se fue! ¡Más! Oye... Es evidencia que yo quedé más cercano que tú. Muy sobrado, muy sobrado. Sí, ya se le subió, antes era chido. Yo me acuerdo cuando estaba ahí en el unicornio, güey, todo humilde. Antes de que se rehabilitara y todo el pedo. Y ahora todo soberbio. ¡Ay, güey! ¡Perro! Ya, güey, trae todo el porte, eso sí, cabrón. Trae el porte, esa tiene finta de que la va a meter. Se para, cabrón, como Cristiano Ronaldo, cabrón, míralo. ¡Ay, cabrón! Ya quemé el travesaño, me lo ponen para el otro. Parte interna. Ahí va. Lo chido de Chuy es que es un jugador muy técnico. Ahí va. Chuy. Ahí le va. Jesús, confiamos en ti. Hijo de su pinche Mohamed, güey. No, hombre, cheche. Mohamed, güey. Sí. Eres un... Ahí va el tigre alado, así se le llama ahora. El tigre alado. También le dicen Chucho a este. Shusho, es Shusho. Ah, pero es Shusho. Shusho, mira, la estás cagando, pero con mucha idea. Este es Shusho y el otro es Chucho. Este es como calentamiento, pre-tiro. Es pinche chamorrón que se carga. Hazmele un close-up ahí, el que perra. Este sí aprovecha su chamorro. Shusho lo ves así como de abajo, güey. Dices, no mames. Es un pinche chamaco atlético. Ya ven arriba. Pero conforme va subiendo la cámara, valió madre. Ese güey es futbolista, ¿no? Hasta los tatuajes, mira. Hasta tatuaje de futbolista, de Aquino. De Aquino, güey. Como que se renderió mal, ¿no? Se estiraron. Venga, venga, Shushito. No te dejes presionar. ¡Me te tire! ¡Ay, pues su perro! También te estabas haciendo, güey. ¿Que le va a dar de zurdo o le va a dar tres dedos? No entiendo. No sé, güey. No sé qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡De tres dedos! ¡Ilucido de tres dedos! ¡Hijo de perra! ¡Mamón! ¡Nuestro goleador! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón! ¡Nuestro patrón! ¡Venga, Pedro! ¡Venga! ¡Nuestra esperanza! ¡Venga, tira! ¡Pedro! ¡Ay, caray! ¡Vamos! Anda frío, mi Pedrito, anda frío. Pero mira nomás, lo que trae el jefaz, aparte trae la de Goku, papá. ¡Uy! Ando presumiendo mucho a mi jefaz. Anda volando, papá. Pongan atención, chicos. Respectiva carnita. Ya nos callaron. Perdón, es que la verdad, esos primeros tiros dejaron mucho que desear. Ya están aburriendo. Venga, Pedro, venga.
Ajústalo, compadre. Actitud sobrada. Tira. ¡Bien! ¡Ay, cabrón! Tira. ¡Ay! Y la intención es que siempre la manda ahí. O sea, si quisiera meterla ahí. Voy a cambiar de ángulo. Si les interesaba, les voy a cambiar de ángulo. Ah, ok, ah, okay, okay. Ah, bueno, y luego ya, las caguamas. Entonces, y con cañonazo. Y con cañonazo. A ver, va. Mira, cabrón. ¡Ay, cabrón! Buen gol. Crossbar Challenge del infierno. ¡Oh! Uy, Chuy empieza decrecido, Venga, Chuy. Ay, cabrón. ¿Viste ese paradito de puntita? Sobrado. Tiro. ¡Oh! Yo escuché que medio sonó, Y lo concéntrate. ¡Ay! Porque se abrió, Si no se hubiera abierto. Si lo fallas, te traes un balón, ¿no? Y si no, tú vas. No, pues sí fue. Creo que este mero, porque mira con tu corazón roto que te voy a dejar. Inclusive. Donde caiga. El perre. Ah, sí. Titite. Te avientas. Venga, Chuy. ¡No, cabrón! Yo creo que este porque combina con el color de tu orto, como te lo voy a dejar. ¡Hala! ¡Venga, Mons! ¡Bien! ¡Bien chueco, patrón! Ahí está, señores, el Pedro. ¡Pedro! ¡Ah, esto, cabrón! ¡Hijo de su pedra madre! ¡La metió ahí! Donde las arañas tejense en el crecido. ¿Qué opinas del tiro que te aventaste? Excelente tiro. Complicado, pero lo importante es el equipo. Lo individual viene después. Ahí viene mi mano. Mi mano del alma. Siempre creí que eras un pendeje. A la siguiente ya es una cacototototototísima. Una. O sea, ya. Venga, güey. A ver, ahí viene mi Pedro. ¡Ay! ¡Venga, Manu! ¡Ay, cabrón! ¡Puta! ¡Toma! ¡Cabrón! ¿Qué pasó, brother? ¡Ey, concéntrate, güey! ¡Concentrado! ¡Pedrito! ¡Ay, por mí no, cule! Se paró el copete toda la noche para presumirlo aquí. El Manu Negrete. El Manu Negrete. ¡Manu Fans! Aldo por Chihuahua, Manu Fans. Se creció. Yo ya sentí el ki de Chuchu y no trae nada, Eric. ¿Dónde lo sentiste? En la panza. ¡Ah, bueno! Aguas, porque Chuchu así lo ven. Venga, Eric. Bien, que bien. Resalte ese tatuaje nuevo. ¡Ay! Venga, Chuchito, mira qué agilidad, güey. Ve a Chuchito, ve cómo trota como futbolista caro, güey. Adelante, pero ¿quieres decir algo? Sabe que lo están viendo las cámaras, claro, por eso tiene un chingo de crema, güey. Mira nada más, Chuchito. ¿Qué cosa? Se perfila como Cristiano Ronaldo, cabrón. Un puntito, Chuchito. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, falló! ¡Ay, de zurda! ¡Cállate, lárgate! ¡Oh! Mira, trae hasta salvavidas incluido mi Chuchito y así. ¡Ah, este pendejo! Sí, bueno, ¡gol olímpico del infierno! La Cheche se prepara. ¡Casi! ¡Cerró! Es el goleador, regiomontano. Pedro el Chanfles. ¡Y se creció! El señor olímpico se prepara. No, fue como
Pedro, más o menos, ¿no? Este señor, si no fuera comediante, sería un jugador profesional de primera, sin duda. ¿Quién es? ¡Pedro Palacios! ¡Míralo! ¡Ay, no la agarres! ¿Quién es tu ídolo, Shisho? Cuauhtémoc Blanco. Mira, cabrón, mira. ¡Puta, se mete! Di la palabra de tu héroe, Guiñac. André Pierre Guiñac. Nada mal. ¡Míralo! ¡Alex Montiel! No. Mi futbolista preferido nacional, Rafa Márquez. Ok. ¿El extranjero? Ay, el extranjero. Quiero decir que Alex Del Piero. ¿Quién es Alex Del Piero, Pedro? Un italiano. Un italiani. Alessandro Del Piero. Es que yo normalmente puro highball. ¡Ay! Con eso lo vas a... ¡Hijo de tu...! ¡Sí! Casi se lesiona, ¿eh? Ah, no creo, mira. ¡Ay! Por favor, güey, tú estás en... No nos quedes mal, Eric. Eric, tú vas a entrenar todo. Pero no alarmo mucho, güey. Es que no ha ido muchos días en... Es que lleva dos semanas que falta. ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Sí, güey! Yo no soy tan futbolero, pero desde que estoy morrillo me acuerdo que admiraba mucho a Luis Hernández. El matador. Matador. Y pues extranjero, pues yo creo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué traes? Estuvo, güey. Este, y pues... Y pues el señor que paz descanse, ¿cómo se llama? El que fue de... Este... Michael Jackson. Cepillín. Venga, venga, Chuy. Estamos jugando. Tú, gol olímpico. Sí, ahí va. Oye, ese se llama Manuel Negrete, ¿verdad, güey? Nah, no puede ser. Lo juro. Nah. ¿Y por qué no juegas con tu papá, güey? Porque su papá se dedica a la política. Nah, es en serio, güey. Te echan un café. Oye, sí te pareces bien cabrón, güey. Entonces, ¿cómo está el rollo? O sea, tú de plano... Quiero poner un café allí en Coyoacán, güey. O sea, cuando metió el gol de media tijera, este vato estaba ahí con él. Por eso estaba ahí con él. El gol más bonito de la selección es de su papá, güey. No, de la historia de los mundiales, así fue calificado por la FIFA. No lo digo yo. Mira. Ay, era antes, era güey. ¡Ah! ¡Por pea! ¡A peluche! ¡Te defiendo! ¿Quién crees que de estos tres muchachos pueda darle la vuelta al asunto? Yo confío mucho en mí, Si tú me preguntas de eso en mí. Sí, yo trato de confiar. Si tengo que ser sincero, honesto y sencillo. Jesús, te... ¡Viene Negrete! Desde la cantera, el buen Chuy, manejando triple llanta, triple X. Tercera rodada, Chamorro se lo comió, pero sí trae piernón loca. Ahí viene el señor, se perfila. Chuy. La ve, la siente, ¡le pega! ¡Ay! ¡Por poco le da al chiquite! Go big or go home. A mí tradúceme esa mamada. O todo o nada, la mierda, güey. Okay. ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Bien, bien, güey! ¡Bien! ¡Ay! Me hubiera estado bien cagado, güey. ¡Venga, Manu! ¿Viene Manuel? ¡Eso es! ¡Venga, bien! Intenta pegarle al travesaño. Si quieres un poquito más adelante. ¡No mames! No le digas eso. Sí le pegó al travesaño, ¿eh? ¡Ahí va el primero! ¡Ay, pap! Pero mira, le está pegando fino, ¿no? ¡Venga, Eric! ¡No mames! ¡Un centímetro, no! ¡No mames! ¡Eric, ayúdanos! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Ah,
Ahora sí, ahora sí, ahora sí, atentos, atentos. ¡Viene Chucho! ¡Viene Chucho! ¡Uy! Me cagué, por mí. No, ¿qué es eso? Alex no viene fino. Venga, Pedro, es tu momento de brillar. ¿Quieres verte, amigo? Tíralo así de culero igual que él. Sí, para que sean el compas, güey. Es un tiro de compas, güey. Es un tiro de compas. Fair play. Ay, dice compas, mis huevos y ni se hablan. No mames. ¡Ay! Sí, güey. Venga, güey. Carajo. O sea, güey, le vale. Estamos con... No, no, él estamos conmigo, güey. Yo creo que te acercas más, Alex. No es por echarte la sal, güey. Pero también, fair play, güey. Por favor, no seas culero, güey. Sí, te vas a ver muy mal en nuestro programa, güey. Mira, carnal, me descuentan el sueldo. Ah, gracias, güey. Gracias, no, gracias, güey. Qué chido, güey. Sí, ¿no? Qué padre. Gracias. ¡Venga! Gracias, amigo. Dale ahí, Alex. Elévalo tan siquiera. Creemos en ti, güey. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Alex. ¡Sí! ¡Ah! Pedro. El equipo entero está en tus hombros. Demuestra. Voy por él. Demuestra por qué te dicen el goleador, compadre. Nuestro goleador. Nuestro goleador. Nuestro goleador. Sí, igual, pero este es diferente. ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuestro goleador! ¡Nuestro goleador! Y ni teniendo a Negrete, señores. El único puto punto, carajo. ¡Cantas a tu madre! Mano, no que tú eras nuestro. Cuarta derrota consecutiva, güey. Bueno, el último juego no hicieron ningún punto. Ni uno. Tuve que hacer uno al menos. Estuvimos muy cerca. El sol creo que... 2-1, güey. ¿Sabes qué? Siento que el sol nos afectó. Ellos están acostumbrados a este pinche solazo y... La altura nos afectó. Siento taquicardias ya ahorita, güey, así siento. Los regios, no, güey, o sea. Aprovecharon de nosotros, sí. Eso no es nada, no, eso no, no es no, nada. No, 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 qué sí. Mal. Qué mala onda, qué mala onda. Qué mal se vieron, Sí. Se ve quién es grande en la derrota, pero sobre todo en la victoria. Bueno, la idea es esa, ¿no? Me hizo falta más smog, güey. Quería hablar con ustedes, por eso dije, chingaste a tu madre. ¡Perro! Como dice un gran chiste. ¿Venías bien león, culero, y todo? ¿Qué muy lion? Como dice un gran chiste de los tres tristes tigres. Nosotros no andamos así. Muy bien, muchachos. Bien ganado los tres tristes tigres. Muchas gracias, muchachos. Lo hicieron cabrón. Gracias a ustedes. Y pues, la verdad, le dimos tranquilo porque los vimos que no traían mucho nivel. Pero nos divertimos mucho, muchachos. Por eso lo dejaste hasta el último, ¿no? Sí, caray, para darle emoción. Sí, la verdad sí iba por un puntito, fue no aburrido. Sí. No fue tan escandaloso. Sí, güey, o sea, 2-1, ¿cuánto quedamos? 2-1, güey, tristísimo, güey. MVP Pedro con los dos goles, ¿no? Digo, nosotros teníamos la esperanza en Manuel Negrete por... El único punto, al menos un punto. Y hasta se le corta la voz. Estoy ya emocionado, güey. Directo al pulpo. ¿Eso fue punto o qué fue? No sé. ¿Le traen coraje a Chucho? ¿Qué onda? Venga, Pedro, venga. Pegarme a mí, ¡Ay! ¿Qué?